Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibeth Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición, para otra cápsula más de alimentación y nutrición. Quedé pendiente con ustedes de hablarles del tema del ácido úrico y esa alimentación, cómo debe de ser. Justamente decidimos hacer esta cápsula aquí, en un gimnasio, que es uno de los que nos da mejores clientes, los gimnasios, para que tengamos personas con problemas de ácido úrico. Porque en muchos lugares les recomienda que consuman polvitos y demás cosas de proteínas, que bien administrados y en la cantidad que se necesita y bien vigilados no nos van a causar problema. Pero en algunas ocasiones tenemos problemas de que el consumo de ácido úrico es muy alto. ¿Y qué va a pasar con el consumo de ácido úrico? El ácido úrico es el producto de degradación o de descomposición de las proteínas. ¿Qué va a pasar con esto? Pues lo único que va a suceder es que en la sangre voy a tener el ácido úrico y voy a tener síntomas. ¿Cuáles son? Voy a empezar con molestias en mis articulaciones. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ir con el médico nos va a recomendar algún medicamento y principalmente un cambio de dieta, un cambio de alimentación y también un cambio un poquito de estilo de vida en algún tiempo. Lo primero que nos dicen es, tenemos que dejar de consumir carnes rojas y no nos hablan de que también algunos otros productos van a contener ácido úrico o proteínas que se van a convertir en ácido úrico. Se llaman purinas, así sería su nombre químico. Y la dieta indicada aquí se llama dieta baja en purinas. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, sí bajar los consumos de la carne roja, también la carne blanca y también la carne de pescado. Bajamos la cantidad. En el cálculo, nosotros los nutriólogos bajamos las proteínas a la cantidad mínima para tratar de que esa persona descanse su aporte de lo que serían proteínas que nos van a dar ácido úrico. Pero hay otros alimentos que también nos van a aportar proteínas. Uno serían los complementos, que a veces nos recomiendan que para que nos ayuden a estar más en forma. O también incluso dejamos de consumir la leche, no porque nos dé ácido úrico, sino por la cantidad de proteína. Pero el enemigo que tenemos más grande, que a veces se nos olvida, son los caldos. Todos los caldos de cualquier carne, pescado, carne de res, carne de puerco, pollo, incluso los mariscos, en el caldito vamos a encontrar disueltas todas las purinas que son el ácido úrico tal cual. Hagan de cuenta que se le da un lavado a la carne y con esto le bajamos el ácido úrico. Esto para una persona con problemas de ácido úrico se dice adiós. Luego por ahí usamos algunos saborizantes, como sería la salsa de soya, un juguito negrito muy sabrosito parecido a la salsa de soya o la salsa inglesa. Estos están hechos de proteínas hidrolizadas. Estos también se van de la alimentación. Aquí es muy importante que ustedes consulten a su médico si están consumiendo algún complemento, suplemento o lo que se llame que contenga proteínas. Coméntenselo a su médico, a su nutriólogo, para que tome en cuenta la cantidad de lo que están consumiendo y evitemos que se nos sube ese nitrógeno. Ahora, si tú eres deportista y dejaste de hacer ejercicio, pero sigues con el mismo tipo de alimentación, tienes que cambiarla porque ya no vas a estar formando músculo, ya no podemos consumir tanta proteína porque ya no nos va a funcionar y lo único que vas a ocasionar es un daño en tu riñón. Ten mucho cuidado con esto. Nos vemos en la siguiente cápsula. No dejen de hacer ejercicio, por eso quise venirme a este gimnasio para que se acuerden que hay que hacer ejercicio siempre. Es una de las mejores formas que tenemos para estar en forma. Les hablé en la cápsula anterior de una buena alimentación. Esto, el ejercicio, complementa una buena alimentación. Nos vemos en la siguiente cápsula.